Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Leonel Moreno, administrador de empresas, consultor en mejoramiento productivo y especialista en gerencia de proyectos. Con él vamos a hablar de la analítica de datos, qué es, para qué sirve, cómo funciona, cómo podemos sacar provecho de ella para mejorar las ventas. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Leonel Moreno. Él es el administrador de empresas, consultor en mejoramiento productivo y especialista en gerencia de proyectos. Y con él vamos a hablar de la analítica de datos, un tema que es importantísimo, que es una herramienta súper poderosa, pero que la tenemos como muy lejana, como muy desconocida, como una cosa muy extraña. Pero Leonel está aquí para enseñarnos qué es la analítica de datos y para mostrarnos que no es una cosa tan lejana ni tan difícil como todos lo pensamos. Leonel, bienvenido a Mercadeo con Voz y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marisa, por la invitación. Bueno, la analítica de datos para la toma de decisiones es una manera innovadora en que las empresas pueden ser más competitivas a través del análisis de datos, de automatizar las decisiones y de generar conceptos útiles para la empresa. O sea que nosotros con la información que tenemos en las empresas podemos hacer, utilizar esta herramienta de analítica de datos. Sí. La idea es coger esa información, transformarla, examinarla, para de esa manera poder tomar decisiones más certeras. Utilizaste una palabra que siempre en estos temas pues, de data y digitales la utilizan mucho, que es la transformación digital. Sí, la transformación digital hay que desmitificarla porque muchas empresas creen que para poder transformarse digitalmente necesitan comprar equipos costosos o meterse en softwares muy robustos. Sí, unos servidores pues que uno dice, no, es que yo nunca puedo alcanzar una cosa de esas pues tan... O la nube y eso es tan desconocido para uno pues que uno dice, la nube y ¿qué hago yo en la nube? Sí, mira... Para transformarse digitalmente es tan fácil como dejar de copiar en papel y utilizar medios digitales como Ofimática, hablando de Excel, de Google Sheets, que son herramientas que nos permiten almacenar nuestros datos de manera fácil y ordenada. O sea que nosotros, sin pensarlo y sin conocerlo y sin saberlo, tenemos la transformación digital metida en nuestras vidas. Exactamente. Porque utilizamos Word, porque utilizamos Google Sheets, porque utilizamos Excel, PowerPoint. Todas estas herramientas de Office que son tan útiles y que nos han ayudado tanto pues en los últimos años y que han avanzado, que uno encuentra cualquier cantidad de cosas en estas herramientas. Incluso no solo el software. También tenemos relojes que generan datos a cada hora, los medios deportivos, los celulares. Sí, nosotros estamos generando datos tanto personalmente como a nivel empresarial. O sea que todos esos datos que generamos son lo que utiliza la empresa para una analítica de datos. Sí, todo este conjunto de datos nos permite empezar a visualizar las tendencias del mercado y cómo va el consumidor modificando sus conductas. Sus conductas, de acuerdo como a, digamos, lo que uno busca en Google. Exactamente. ¿Eso sirve para una analítica de datos? Sí, Google tiene una analítica de datos prescriptiva, que ahorita más tarde vamos a hablar de los tipos de analítica. Ah, bueno. La transformación digital... ¿Parte fundamental de la analítica de datos? Sí, es parte fundamental porque este va a ser el insumo para poder nosotros empezar a diagnosticar por medio de indicadores. ¿El insumo es la transformación digital o la analítica de datos? El insumo son los datos. Son los datos. ¿Y la analítica a través de la transformación, recolectados a través de la transformación digital o no?
La transformación digital lo que nos va a dar es ese insumo de datos para ser procesado mediante analítica, que ya con la analítica hacemos es una recolección, transformación, examinación de los datos para las tomas de decisiones. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer entonces en materia de toma de decisiones con la analítica? Mira, la analítica nos puede mostrar hacia dónde van las cosas. Un ejemplo puede ser una empresa que mira sus datos históricos para determinar en el próximo mes qué va a pasar y qué va a hacer para poder suplir la demanda o cómo va a incentivar la demanda de un producto específico para generar ingresos de manera consciente. O sea que uno puede incrementar las ventas basándose en la analítica de datos. Exactamente, porque te va a dar herramientas por medio de los indicadores de gestión que te van a decir, es que necesitas tener más stock para cierta temporada o no. Mira, estamos en un ciclo bajo de este producto, entonces vamos a mandar una impulsora para que nos ayude a mover este producto. Entonces también uno puede decir, necesitamos que este producto se mueva más en el éxito de Colombia. Exactamente. Y tenemos todos los datos, entonces mandamos la impulsadora para allá. O también nos da la opción de decir, este producto nos está generando pérdidas, saquémoslo del mercado. Hay que sacarlo del mercado. Exactamente. Bueno, ¿qué tipos de analítica podemos encontrar? Mira, hay analítica descriptiva que nos va a decir qué pasó. Uh-huh. Analítica diagnóstica que nos va a decir cuál es la causa de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿por qué vendí más este mes que el mes anterior? Es porque hicimos una campaña, un plan de mercadeo que surgió efecto. Tenemos analíticas, analítica predictiva. Esta analítica nos va a decir qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si implemento este tipo de acciones en el mercado con el ingreso futuro? Entonces nos va a decir, por ejemplo, si analizamos un caso que pasó, algo que pasó poquito, el día sin IVA. Entonces, con esa analítica, pues con esos datos podemos analizar cuánto tenemos que tener stock para el próximo día sin IVA, para garantizar que se va a cubrir la demanda. Que se va a cubrir la demanda. Bueno, Leonel, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Leonel, en este tema nos quedó faltando un tipo de analítica. La analítica, sí. El que nos quedó faltando fue la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva es una analítica totalmente automatizada. Y es la analítica que podemos encontrar, por ejemplo, en Netflix, que cuando acabamos de ver una película, serie, él nos da una sugerencia. Sí, nos dice 93% de similitud con sus... Entonces genera la acción de mostrarnos esa otra película o serie que puede continuar para que nosotros sigamos generando ese tiempo de visualización y que los usuarios pasen más tiempo en la plataforma o renueven su suscripción. Vea, qué tan interesante. Bueno, repasemos los tipos de analítica que me parecen muy interesantes y quiero como profundizar un poquito en esos porque con este ejemplo entonces quedó como... entonces, ¿cómo ubicamos el primer tipo, el de... La descriptiva. La descriptiva. La descriptiva es la que utilizamos usualmente para mirar al pasado. O sea, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Cuántas ventas hicimos la semana pasada? Eso es ahí, pues, como aplicarlo. El que no conoce su historia, no está... Exactamente. Tiende a repetir los errores. Exacto. Exactamente. Entonces, ahí se coge la historia para no repetir esos errores de acuerdo con esos datos y... Exactamente. Esa es la descriptiva. La diagnóstica. Entonces, la diagnóstica es lo que nos va a permitir es saber qué pasó de un periodo a otro, por qué se modificó, o por qué bajaron, o por qué subieron las ventas, o por qué este plan de mercadeo no funcionó
bien como la otra vez. Entonces nos va a dar como qué es lo que pasó y qué está influyendo en nuestro mercado. Ah, bueno. La que sigue. La que sigue es la predictiva. La predictiva. O sea, son tres tipos de. Son cuatro. Son cuatro tipos de analítica. La predictiva lo que nos va a decir es qué va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar? Y entonces implementamos este nuevo producto. Ah, sí, o si lo cambiamos de góndola. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y la última es la prescriptiva, que ya es la automática. La automática. Bueno, en esa automática, entonces, digamos, con ese ejemplo de Netflix, uno tiene que ver pues alguna cantidad de películas pues como o de series para que empiece a... Sí, a encontrar esas similitudes, porque con la primera, pues, no... La cosa es que, digamos que ellos ya tienen unos modelos científicos de datos que apenas empiezas a ver películas o series, ellos te van acomodando como en una categoría. Y ya, obviamente, entre más películas veas, más datos les vas a dar para que sean más personalizadas. Más exacto. Exactamente. Eso mismo pasa en Google. Si empiezas a buscar cualquier objeto, tenis, ropa... Entonces, que ya te empieza a personalizar los anuncios. Que es que uno a veces piensa que es que lo escuchan. Dice, me están oyendo, ¿qué? Porque es que uno, es que ni siquiera necesita, y yo creo que sí lo escuchan a uno, porque uno no ha buscado en Google unos tenis y ya le está llegando publicidad de tenis. Eso es una cosa muy rara. Sí. Yo todos los días me sorprendo de eso. Yo digo, ¿pero por qué? Si yo apenas lo pensé y ya están aquí mandándome publicidad de tenis. Mira que también puede ser como que es la temporada para que vos empeces a que tengas como un ciclo de compra, por ejemplo. O también a veces Google y Microsoft y todas estas compañías, Apple, todas las hacen. También a veces tienen los micrófonos prendidos y según eso, lo que vas hablando, ellos te van referenciando cosas similares. O sea que sí lo oyen aún. Vos ahí, pues, das permiso según ciertas. Uno está casi espiado. Ciertas aplicaciones piden permiso para ese tipo de cosas. ¿Ah, sí? Sí. No me he fijado. Ah, entonces debo darle permiso a todas, porque de todas partes me hablo y ya me llegan. Sí, suele suceder en este mundo. Entonces, esas funciones que ellos tienen, esa recolección de datos. ¿Cómo opera? Eso es algún. Eso debe ser, pues, como todo habla hoy en día de algoritmo, eso es un algoritmo lo más sofisticado del mundo. Sí, depende de qué profundidad necesitas. Una empresa pequeña puede que solo necesita indicadores de gestión por el momento, visualizar cómo va comportando la compañía, ¿cierto? Y con base a eso, tomar las decisiones. Ya, bueno, cuando va creciendo el tamaño de la compañía, se va complejizando un poco el tema. Por la cantidad de datos que hay que procesar, ¿cierto? Y no es lo mismo una compañía pequeña que puedes como ser más estricto cómo las personas van a ingresar los datos al programa que sea o al Excel que una compañía grande, ya que hay un montón de gente ingresando datos que pueden generar errores, entonces ya necesitas, por ejemplo, un ingeniero de datos o un analista, ¿cierto? Y ya unas empresas muy grandes como, por ejemplo, Google, Netflix o Apple, ya utilizan científicos de datos que se encargan ya de hacer matrices automatizadas que pueden incluir inteligencia artificial que ya hacen que te procesan todo, ¿cierto? Y ya van a, ahí viene la prescriptiva a mostrarse generando esas acciones automáticas. Bueno, con todo esto, concluye uno que la analítica de datos tiene muchos beneficios. ¿Cuáles serían como los más representativos? Mira, te da el control de tu compañía. ¿Por medio de qué? De la gestión de los indicadores. Entonces, vas a ver cómo proceder. Un ejemplo es que viene un pico de demanda. ¿Cierto? Y lo identificaste porque analizaste tus datos y vas a saber cómo vas a responder a esto. O si está bajando tus ventas o creciendo. Entonces, te va a dar control real de tu compañía. Sí. Y con ese control vas a poder tomar decisiones más concretas y consciente. Esa es una. La otra es que vas a poder ahorrar tiempo y dinero. ¿Cómo? Ah, bueno. Vamos a empezar un plan de mercadeo para impulsar este producto.
Y entonces, digamos que son unas galletas de Navidad. Ah, bueno. ¿En dónde las vamos a poner según la historia que tenemos? ¿Qué góndola nos conviene? ¿Cuántos impulsadores? ¿En qué locación de supermercado va a ser? O sea, ¿qué supermercado va a ser más representativo para ese tipo de productos? Bueno, déjeme ahí esos beneficios porque veo que hay muchos más. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Bueno, Leonel, continuamos entonces con los beneficios. Ya vimos dos, que nos los puedes repetir rápidamente. El control de la compañía, por medio del conocimiento de todos tus indicadores, el ahorro de dinero y tiempo, por medio de saber qué acciones tomar. También el análisis de los datos nos permite identificar oportunidades y mejoras. Uh-huh. Oportunidades como cambiar de locación los productos, como aprovechar cierto ciclo de mercado para impulsar los productos que no están vendiendo tanto en ese momento. Que la rotación es bajita, entonces exactamente. Podemos mirar dónde puede rotar más. O nos podemos ir a procesos, cómo mejorar nuestro proceso para tener más viabilidad de producto en cierto momento. Uh-huh. Bueno, Leonel, eso uno lo ve también muy distante de un pequeño o mediano emprendedor, pues dicen, no, es que pues una analítica de datos, no sé cuánto pueda costar un software de esos, pues muy sofisticados, entonces pues yo no puedo tomar mis decisiones con eso porque eso es muy costoso y yo no tengo todavía para ingresar en ese mundo que quisiera, pero que todavía pues me toca ser más manualito en todas las decisiones. Sí, mira, no es inalcanzable. Uno puede empezar a hacer analítica de datos con Excel, o con Google Sheets. Google Sheets es gratuito. Uh-huh. Ahí puedes empezar a organizar tus datos, escoger los datos que son relevantes para el objetivo del área o de la empresa en el momento y empezar a utilizarlos. Haciendo gráficas. La forma más fácil de utilizar los datos es por medio de tableros de comando o dashboards con gráficas específicas que te ayuden a identificar los puntos críticos de la empresa. Entonces, en Excel puedes empezar. Hay otras herramientas más especializadas como lo son Power BI, que también es de Microsoft. Uh-huh. Ahí está especializada en la gráfica. Pero esas no son gratuitas, son pagadas. Eso tiene costo. Una versión gratuita que es bastante amplia, que lo único que te va a restringir realmente, obviamente el flujo de datos, la cantidad de datos que vas a utilizar, te lo va a restringir, pero vas a poder visualizarlos y los vas a poder tener en internet a tiempo real. Se me ocurrió otra pregunta ahora que hablamos de pagas, de versiones pagas. Cuando uno hace publicidad, digamos, en las redes sociales, entonces la analítica de datos te va a servir también para tener un público objetivo más preciso y que les llegue más exacta la información. Sí, esto te va a ayudar a definir bien cuál es tu público específico, porque digamos que puedes tener una campaña orientada a cierto público y cuando empiezas a hacer el análisis de datos te das cuenta, no, es que este no es el público que realmente está comprando este producto, uh-huh. Es esta la caracterización de cliente. Entonces ya puedes mover y ya enfocar tu plan de mercadeo en el público real. Entonces, volviendo al tema de cómo facilitarle, digamos, la vida, porque nosotros pues, nos escuchan muchos emprendedores, muchos pequeños, medianos empresarios, muchas amas de casa que desde su hogar están trabajando, pero que ven en la analítica de datos que puede ser una herramienta que les ayude. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos a ellos buscando esas que nos mencionabas ahora, que es de Google? Sí, Google Sheets. Y también ellos tienen una que se llama Data Studio, uh-huh. Ya más especializada en la visualización de datos. Entonces, uno podría empezar a hacer
una pequeña base de datos, por ejemplo, de ventas o de clientes, e ir entrelazándola entre ellas y graficarla en Google Studio, por ejemplo. ¿Graficarlas qué es? Decir, ah, ¿cuántas son mis ventas en este periodo? Entonces, por ejemplo, hacer tu lista de ventas, haces un gráfico lineal y él te va a mostrar cómo está siendo el comportamiento de tus ventas y puedes comparar un mes con otro. ¿Cuánto fue la variación? Ya depende de qué tipo de indicadores necesitas para poder liderar tu negocio. Pero están todas esas herramientas gratuitas que las personas pueden empezar a explorar y ya cuando vean la necesidad de que ya se les queda corto el conocimiento que han obtenido en el momento, ya se pueden empezar a escalar, a buscar ya ayudas para generar análisis un poco más específicos. Incluso cuando hablas ahorita de las páginas web y toda la analítica que te brindan, todas esas herramientas como Excel y Google Sheets te permiten hacer enlace a Analytics de Google. Entonces puedes bajar también de una de las analíticas allá. Con que Analytics de Google ya te está dando un dashboard general de cómo va funcionando tus redes o tu página o Google Maps Store. Si le van dando a uno más información, a uno pues lo que nosotros manejamos pues también es pequeño, pero digamos en YouTube que tenemos el programa, me llega mensualmente una analítica muy interesante de cuántos minutos de reproducción, cuántos nuevos suscriptores, dónde estuvieron ubicados y pues me pongo como a mirar y ver. Exactamente. Entonces, sorpresas. Ya lo que puedo hacer es mirar cómo van cambiando a través de las semanas o meses. No sé con qué frecuencia lo estás midiendo, ¿cierto? Entonces ya puedes mirar. Ah, bueno, es que monté este video y me hizo un high en la cantidad de visualizaciones o me ayudó a que permanecieran más viendo mis videos. Entonces ya con eso empiezas a jugar y puedes incrementar tus visualizaciones en tu caso o las ventas en el caso de una compañía, ¿cierto? Muy bien. Leonel, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿En dónde pueden consultarte nuestros seguidores y oyentes que quieran profundizar más del tema y tú puedas ayudarles? Me pueden buscar la compañía que se llama consulting.com.co y es consult-ing.com.co. Ah, bueno, ahí ya aparece en la pantalla y pueden consultar ahí en esa página ahí con Leonel. Mil gracias, Leonel. Muchas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestros canales, en Facebook, en YouTube y en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Agradecemos al Hotel Novotel en el Centro Comercial del Tesoro siempre la hospitalidad que nos brinda para originar este programa para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao.